Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Sí, como ya sabéis por el título, Mercadona lo ha vuelto a hacer. Ha traído dos nuevas paletas a su colección. Así que nada, si interesa saber qué pienso de estas dos paletitas versus swatches y dos maquillajes con ella, quedaros que comenzamos. ¡Qué calor, Dios! Yo soy la primera que no me gusta grabar en esta fecha porque es exagerado. Maquillarte es ponerte la base y empezar a sudar. ¡Uf! ¡Qué calor! Como ya sabéis todas, Mercadona ha sacado nuevas paletitas. Estas dos. La primera es Desert, que como su nombre indica, son colores así marroncitos que evocan a lo que es el desierto. Y la otra, Attraction, que son colores así más fuertecitos, más vibrantes, rojos. Perdonad que deslumbre un poquito aquí con el aro, pero bueno, así más o menos. Y nada, pues fui allá al Mercadona por ella, ya nada más que quedaban estas dos, así que no lo dudé. En principio iba por la Attraction, porque son colores que no tengo tanto. Estas siempre pues son colores así como más, voy a enseñarosla ya. Espera que le quito el precinto. Ahí, precinto fuera. Mirad, son como todas estas paletitas que está últimamente Mercadona haciendo, que me gusta mucho, que son muy ligeritas, bien con su plastiquito, son muy ligeritas. Estos son los colores, los veo muy bonitos, muy otoñales, muy ponibles. Y como su propio nombre indica, pues recuerda lo que es al desierto. Ahora vamos a hacer swatch. Y la otra paletita, la Attraction. Voy también a quitarle el precinto. La miré anoche, pero no llegué a swatchearla. Mira, y es lo mismo, sin espejito ninguno, que a mí no me molesta. Y luego estas son las sombritas. Muy bonitas. Como nos tiene acostumbrado Mercadona, son paletitas, que en cada paleta que están numeradas vienen 20 sombras. Son el envase, como ya sabéis, son de plástico y cada una tiene un importe de 8 euros. A mí normalmente este tipo de paletas me están gustando mucho. Yo la última que compré, como todas sabéis, si me seguís tenéis un vídeo sobre ella, es la Toffee. Y aunque en un principio puede parecer que tiene sombras similares, os lo voy a enseñar y no son sombras similares. Creo que la Toffee está hecha en otro laboratorio, que no es el mismo laboratorio que de esta otra paletita. Mirad, esta es la Toffee Temptation, que esta tiene shimmer y demás, y esta es la nueva, la Desert, que veis, si la ponemos aquí al lado no tiene nada que ver. Son colores muy ponibles, como veis, son colores muy ponibles. A mí me gustan mucho estos colores. Es verdad que tengo muchas paletas con colores así cálidos, marroncitos y demás, pero aunque tengas muchas paletas, si te gusta el mundo de la paleta, nunca hay suficientes paletas para ti. Así que bueno, aquí tenéis los swatches de la paletita. Son colores muy bonitos, algunos son preciosos, con mucha shimmer. Este es bonito, este es muy bonito, este también muy especial. Pero hay otros, como por ejemplo, no sé si aparece por aquí, este y este son muy similares. Y luego a la hora de difuminar, mirarlo en el párpado, no se nota mucho la diferencia. Aquí hay otra, aunque no lo parezca, hay otra sombrita, ¿veis? Hay poca diferencia, hay muchas sombritas que aunque la paleta aparezca con tonos diferentes, luego cuando tú lo aplicas y haces los swatches son muy muy parecidas. Por ejemplo, esta y esta, aunque son distintas, no sé si lo habéis visto, luego cuando tú lo aplicas en el párpado son muy similares. Esta es preciosa, ahí la cámara no lo llega a captar. En fin, es una paleta muy bonita con unos colores muy ponibles. Pero es verdad que algún que otro color yo lo hubiese quitado, lo hubiese puesto más potente, menos potente, para que hubiese más diferencia en el párpado. Esta es la que es más oscurita, que no llega a ser una negra, es una marrón oscura oscura. En fin, la veo completita. Voy a sellar todo el párpado con esta sombrita. Es muy sedosita, se aplica muy bien, se difumina muy bien en el párpado. Vamos bien. Para la cuenca voy a utilizar esta sombrita.
Para la V externa, darle un poquito de profundidad, voy a utilizar esta otra sombrita. Suelta un poquito. Voy a intensificar un poquito más la V externa con esta otra sombrita. Un poquito. Para darle un poquito más de intensidad. Pigmenta muy bien. Voy a aplicar en la mitad del párpado esta, que es un color así coral muy bonita. La difumino y la integro. Y en el lagrimal voy a poner esta otra sombrita. Mira, qué bonita es. Para la línea de pestaña voy a utilizar esta sombrita, que es un marrón oscuro, 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 no llega a ser negro. Aplico también la misma sombra en la línea de agua. Y la misma sombrita aquí al ras de pestaña. Mirad, así ha quedado el look de ojos con esta paletita, con la Desert de Mercadona. La verdad que son colores que se difuminan muy bien, se mezclan muy bien, pero no se dispersan, es decir, que luego tú lo difuminas y cada color se queda en su sitio. Ve, aquí tenemos el color marroncito más oscuro, aquí este que es más color como dorado, bronce, y luego aquí este como más doradito. Muy bien, muy bien. Me ha gustado muchísimo esta paleta. Es la calidad que nos tiene acostumbrado Mercadona por 8 euros. La verdad que está muy bien. Son colores que a lo mejor las tenemos en otras paletas de colores similares, pero las que nos gustan este tipo de colores, este tipo de paletitas que por 8 euros tú dices, bueno, me voy a quedar sin ella. Este es un color así como duocromo muy bonito. Este es precioso también. Este cobre, que es el que tengo, cobre, yo digo cobre, un naranja así cobrizo muy bonito, el que llevo en el centro. No se aprecia lo bonito que queda. Mi valoración es positiva. Si os gustan este tipo de colores, si no tenéis este tipo de colores, la verdad que está genial. Me ha gustado muchísimo, ya sabéis la calidad que siempre tiene Mercadona, así que mi valoración es muy positiva. Echar la paleta, así veré cómo pigmenta la sombrita, los colores y demás, y así puedo decidir con más seguridad qué look voy a hacerme. Mira, aquí tenéis la paletita swatcheada. La verdad que no se le hace justicia, son unos colores preciosos. Mira, este es, no sé, como un lila duocromo muy bonito. Este también, este plateado es precioso, no sé si se llega a apreciar cómo brilla. Este también muy bonito, este también es divino. Son muy cremositas y pigmentan muy bien con una sola pasada. La verdad es que esta paletita me ha gustado mucho, mucho, mucho como pigmenta. Son unos colores muy bonitos que no tengo yo en otras paletas similares, vale, pero este es precioso, este es precioso, este es precioso. Vamos, todos son muy bonitos. Es verdad que este rojo y este rojo, aunque no son iguales, cuando tú lo difumines va a haber poca diferencia. Este tiene unas ligeras particulitas brillantes, pero muy, muy poquito. Esta no la tiene, pero son muy, muy similares. En fin.
pero muy bonita. Bueno, como habéis visto, me he tenido que desmaquillar, me he cambiado la base de maquillaje al final, porque cuando te desmaquillas se quedan churretes por todos los lados. Bueno, vamos a comenzar a hacer un look con esta otra paleta, con la Attraction, que es la que a mí yo veo más original. La única sombrita que hay en la paleta que sea así un mate para unificar el tono es este, así que es el que voy a utilizarlo para ese cometido. No me he puesto primer para ver qué tal funciona la sombrita. En la otra paleta, en la Desert, la sombrita que sirve para unificar el párpado me gusta más que esta, ¿vale? Esta es la que he utilizado, y la otra me gustaba más porque me lo dejaba como más blanquito. Este se queda como más, no sé, amarillito. La paletita tiene muchas sombritas también marroncitas, cobrizas, pero voy a huir de hacerme ese tipo de maquillaje porque ya es parecido al primero que he hecho, y voy a utilizar pues los rosas, los rojos, los lilas, ¿vale? Para que sea distinto el look. En la cuenca voy a utilizar este rosa, a ver qué tal. Tiene caída, no sé si lo veis, pero bueno, esperemos que no caiga mucho. Para dar un poquito de profundidad en el extremo del ojo voy a utilizar esta roja, a ver qué tal pigmenta. Un rojo mate normalmente son complicados de formular y luego de difuminar. Voy a intensificar un poquito más con este otro, a ver si le da más fuerza. Sí, este es más fuerte, más color, más fuertecito. Voy a difuminar este trazo, ¿vale? Que no quede aquí un corte entre el rosa y el rojo. El segundo rojo que he utilizado, este, tiene una leve chispita, pero muy, 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 muy finita. Solamente se aprecia si te acercas. Y es más intenso que el otro rojo, que el primero que he cogido. En el centro del párpado voy a coger este moradito o lila, así que es este. Mirad qué bonito como brilla. Lo voy a aplicar con el dedo. Me estoy saliendo totalmente de mi zona de confort. Yo no soy de mucho de colores rojo ni rosa, pero por eso me gustaba esta paletita, porque son colores que yo normalmente no compro en otras paletas, porque no me lo pongo, aunque luego no es que no me favorezcan, sino que no sé, siempre tiro por otros colores. Mira qué bonita. Voy a intensificar un poquito el rojo que se ha perdido. Ya sabéis, esto es difuminar. Y en la parte del lagrimal voy a poner esta otra. Esta es preciosa. ¡Ay, qué bonita! Para utilizar más colores voy a poner la parte... En la parte inferior del ojo voy a poner esta sombrita, así probamos más colores. Esta también es muy bonita. Y la conecto con la parte externa del ojo.
Me he manchado, no pasa nada. ¿Veis cómo tiene un poco de caída aquí? Voy a aplicármela también dentro. Y en el centro me voy a aplicar este. Voy a utilizar esta sombrita para hacer un ligero edge line a ras de pestaña. Bueno, hasta aquí el vídeo. Os voy a comentar qué me ha parecido estas dos paletitas. Pues la verdad es que me ha gustado mucho, son lo que no tiene acostumbrado Mercadona, este tipo de sombrita económica, que la verdad es que han mejorado mucho la calidad de la sombra Mercadona, se están poniendo las pilas. Me ha gustado muchísimo esta paletita, habéis visto antes el look que me he hecho. Son colores, son looks más predecibles, más marroncitos, color tierra, dorado, muy bonita. Esta me ha encantado porque son colores que yo no suelo comprarme, no suelo utilizar, el rojo, el rosa, no soy mucho de esos colores. Y la verdad que este look es muy potentorro para mí, yo no me veo con colores tan potentes, pero no queda feo, queda muy bonito para ocasiones especiales, para una cosa que tú quieras ir un poquito más maquillada por la noche. Son muy sedosas, muy cremosas, tienen un poquito de caída, como he dicho antes, pero vamos, que no pasa nada, te vuelves a limpiar un poquito la zona, te pones tu hidratante, tu corrector y listo. Mi valoración es muy positiva, es como todo, si tienes ya muchos colores así, neutral y demás y no te apetece, pues nada. Que es verdad que aunque tengas muchas, porque yo tengo muchas paletitas sin este tipo de colores, nunca son los mismos colores, siempre hay colores que son distintos, bueno, unas brillan más, otras son irisadas, son duocromo, en fin. Muy recomendable, esta de luego si te gustan los colores así moraditos, lila, con mucho chime, con mucho brillantito, esta es preciosa. Y nada, hasta aquí mi vídeo probando las dos paletitas nuevas de Mercadona. Espero que haya gustado, que os dé ideas, que os motive, que así de esa manera decidáis si comprarla o no comprarla, que experimentéis con ella, que hagáis un montón de looks sin miedo. Y nada más, si ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!